Hello, hello, mi gente. Ay, no quiero comer sola, no quiero comer sola. Disculpen, mi gente, no he podido subir las fotos porque me empezaron, o sea, desde temprano me llamaron. Estoy atiende y atiende. No he subido fotos. Ya me dio hambre. Yo no quiero comer sola. Yo dije, pues siempre tengo gente aquí que me acompaña, que les gusta verme, pues comer, así, platicar. Pues ustedes ya me conocen, entonces dije, no, yo no puedo comer sola, dije yo, aquí voy a compartir un ratito, bueno, unos 20 minutos o 25 a lo máximo, porque tenemos que seguir vendiendo, mi gente, como tenemos esta dicha de poder ordenar comida, ¿verdad? Porque pues sí, te acabo de atender a la última, le dije, mire querida, como pues estoy vendiendo, le digo, ay. Me veo bien blanca ahí con la luz, ustedes, perdón, perdón, no soy así de blanca. Como tenemos esta dicha de ordenar comida, dije, bueno, pues hay que ordenar porque estoy trabajando, no tengo tiempo de cocinar en este momento. Yo ordené un caldito de res, miren nada más. Es un caldito de res mexicano, miren. Aquí me trajeron mis chiles, se lo vamos a agregar. A veces sale muy picoso, a ver si no pica. Ahí está la cebolla abajo. Ahí está. Ay, Dios, a ver si no me pica esto. Aquí está su limoncito. Para que tenga limón. Entonces dije, no, pues como quiera, pues estoy ganando, pues, o sea. Dije, pues, qué ánimo como para cocinar ahorita. Mejor así, nada más ordenamos, hombre. Nada más ordenamos. Aquí nos mandaron arrocito, mire, este es arrocito mexicano. Y las tortillas. Y ustedes me van a acompañar, ¿ok? Mija, casi para no comer yo sola. A ver, les muestro mi caldito. Ay, no sé si se ve ahí o no se ve. Ahí está. A ver, yo no sé si cae mi teléfono en el caldo. Ahí está. Ay, Dios, vamos a comer. Gracias, Padre, por nuestra comida. Santificado sea. Bendito eres, Señor. Gracias porque no hace falta comida, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque eres tú el que provees, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¡ay! Me van a acompañar a comer entonces, mi gente. A ver si no me pica. Ay, me mordí la boca ayer, ustedes aquí me duele. Me mordí, perdón que digo que la luz está muy fuerte y me veo bien blanca. No soy blanca, no soy blanca, ¿ok? Ay. Este caldo sí me cae, pero buenísimo. Ay, de verdad que yo dije, ok, termino de atender las que me llamaron temprano, subo las fotos, nombres. No he podido subir las fotos. Gracias a Dios. Todas las que vieron el video ayer, pues me han estado llamando. Gracias a Dios. Gabriela, gracias. Carolina, no la vi en la mañana, ¿dónde andaba? Me encanta porque este caldo me llega caliente. Está caliente este caldo. Vamos a poner música para que. Para que estemos aquí comiendo y. Con una cumbia y un caldo y con la compañía de ustedes, pues así comemos más rico, mi gente. Aquí no hay tristeza que nos embarga, acá hay puro gozo. Mi arroz está. La verdad es que no necesito comer la carne, con el puro caldito ya la tengo. Dice Carolina, no me llega tus notificaciones, ¿qué pasa? Ahorita le explico. Ya no subiste las fotos.
No me ha dado tiempo, estoy atiendo y atiende llamadas. No me ha dado tiempo subir la foto. Querida Carolina, ya me explicaron lo que tienen que hacer las que no les llega la notificación. Se va a mi página donde le dio seguir y le da ahí clic para que ya no me siga. Y después le da clic para seguirme otra vez para que le lleguen las notificaciones. ¿Tienes las canciones en YouTube? Sí, solo ponga Vero Gómez covers. Le van a salir varias. Está. Ay, sí, me encanta cuando me mandan la carne así. Carnita con hueso está más rico. El hueso le da un sabor. Me merezco este caldo, mi gente. Ya estoy trabajando. Me lo merezco. Me merezco este caldo, ¿eh? Por eso alguien dijo, en Estados Unidos estamos tan bendecidos que hasta los que no trabajan comen. ¿Cuánto más nosotros que trabajamos nos merecemos comer? De Campeche, Florecita. ¿Tiene mucha luz? Sí. Hace un año que grabamos esa, en el Día de los Enamorados. ¿Ni te enteraste de que me caí? ¿Qué, qué? ¿Se cayó? ¿Qué le pasó? Traje mi cuchara. El chile no me picó tanto. ¿Qué vestido tienes disponible? Algunos me quedan, me llama, ¿ok? Y yo le digo. Hay un vestido que, men, no me alcanzó. El azul rey. Tengo muchos pedidos. Lo vamos a sacar el lunes. Ya no vuelvo a pasar hambre, mi gente. Ahora sí me da hambre y ordeno mi comida y a comer. Porque ese trabajo luego si me muero se va a quedar. Así que yo trabajo y como. Y ya acabó. Me están llamando. Me están llamando. Oh, men, qué rico está este caldo, de verdad. Me cae bien. Gracias, Padre, por la comida, de verdad. Gracias, muchas gracias. A esto le llamo disfrutar la vida. Todos tenemos una manera diferente de disfrutar la vida. Desde el día que yo me di cuenta que la vida es... No decir no es nada, sino... El día que nos morimos, de verdad, no nos llevamos nada. Me he dado cuenta, digo, wow, tengo que disfrutar lo que como, lo que hago, todo. Esto es disfrutar para mí. No lo robé, lo compré con mi dinero,
la conciencia no me acusa como, ay, te vas a engordar. No, yo estoy comiendo en paz, estoy trabajando, después de comer sigo trabajando. Este es disfrutar la vida para mí. Esto es vida para mí. Me están llamando. Cada vez que se apaga la música me están llamando. Ay, ahorita los voy a llamar otra vez. ¿Dónde lo ordenó para ordenar uno? Perdón, mi gente. Ay, Dios mío. Por eso no he podido subir las fotos. En el restaurante indio. Así se llama este restaurante indio. Ahí puede ordenarlo. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más. No es maquillaje. Ni tengo maquillaje, es la luz. No hay maquillaje. Es la luz, te voy a mostrar. Es la luz. Que comes caldito de res. Delicioso. Ya entraron las criticonas, dicen. Bienvenidas. Muy bien, muy bien. Gracias, Chis. Bienvenidas las criticonas. Aquí conmigo yo no las maltrato, no las ofendo. En otros lados las mandan a volar. Yo aquí no. Yo aquí les mando besos, les mando bendiciones, porque en mi corazón hay bendición. Porque en mi boca no hay maldición. Entonces yo aquí no les maltrato. Vamos a ver cuál es esta música. Me siguen llamando. Vamos a poner una más alegre, ¿no? Vamos a ver cuál es esta. Aquí son bienvenidos, ¿ok, mi gente? Aquí de verdad no les maltrato ni les deseo mal. Les deseo bien. Les deseo bien. Ay. Verónica García. Hola. Híjole, es que no me van a dejar comer. A esto le llamo estar ocupado. Híjole. Ya me antojaste. Haga un su caldo si tiene tiempo, mamita. Es la luz, mi gente. Es la luz. Tomasita. Hola. Marta dice que hizo caldo. De verdad, estoy disfrutando este caldo. Ramos Nicolasa dice, ¿por qué no me miras? Saludos a mi hijo José Salazar. Está cumpliendo 5 años.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Alejandro. Happy birthday to you. Que los cumpla muchos más. Feliz cumple 5 años. Que cumpla muchos más, muchos más. Le mandamos saludos desde Atlanta, Georgia. Hay otra carne. Ay, Dios mío. Aquí sí me salen 2 bolitas de carne. Allá en mi casa. Ay, mi gente, Dios mío, me siguen llamando. Bueno, qué bonito que me llamen, ¿verdad? Qué bonito que me llamen. Pero estoy comiendo. Allá en mi casa me salía una bolita chiquita de carne. Aquí me salen 2 bolas y grandes. Así que gracias a Dios. Miren, 2 bolas de carne y grandecita. Gracias a Dios. Esto es bendición. Esto es bendición. Me encanta agradecimiento. Hay uno donde la canto, creo que es este. Ahí la canto. Alexander, hola. Bendiciones. Sí, yo soy prieta, yo soy prieta. Soy una prieta feliz. Y le faltó agregarla ahí como los que entran a maltratarme. Esa prieta india pata rajada. Sí, le faltó la pata rajada a usted. Yo soy prieta. Le faltó lo india, pero tú soy india. Soy india, pero feliz. ¿Dónde están tus hermanas? Haciendo tamales. Haciendo tamales y yo vendiendo. Silvia, qué hermosa la oración de la mañana. Buenísimo. Buenísimo. De hecho, alguien me llamó hace rato, me dijo, Vero, yo no sabía por qué el doctor me dice que esto, que lo otro, de verdad que estoy mal. Dice, gracias por decir esas palabras, dice ella. No voy a decir su nombre, pero me dice, pero mi mamá me maldijo. Dijo, mi mamá me maldijo, entonces yo aprendí y necesito romper esa maldición. Dije, wow, wow. Así que sirvió ese video de la mañana para algunas personas. Qué bueno, estoy contenta por eso. Agradecida a Dios por eso. Ah, está caliente esta carne. ¡Ay! ¡Ay! Ya le están felicitando al niño. Muchas gracias por ayudarme a felicitarlo. Aquí veo 3 solicitudes. Alguien quiere salir conmigo en vivo. A ver, ¿acepto o no acepto? Mi gente, ayúdenme. ¿Acepto a salir alguien conmigo en vivo o no? Si ustedes me dicen que sí acepto, acepto. Me arriesgo a las consecuencias. A ver si no se meten aquí para darme una mi maltratada. Carolina, estuve a las 9 de la mañana. Estuvo buenísimo el video. Berta Quiñones, sálgase del en vivo, mamita. No se preocupe, usted no tiene que estar aquí. Tranquila. Tranquila. Adiós. Sí, dice, vamos a ver si nos arriesgamos. Ustedes me dicen si acepto.
A ver con qué sorpresa nos salen. Si aceptamos, bueno, tengo, a ver, tengo tres solicitudes. Tengo a Vida Esperanza, Rosy Cifuentes, Juana, no vi su otro apellido, Gómez Anita. ¿A quién acepto? Dios mío, Mayra Pérez. ¿A quién acepto? Nunca he hecho esto en mis envíos. ¿A quién acepto de las de todas? Ay, Dios mío. A ver si se puede. Ya lo acepté, vamos a ver si aparece en pantalla. A ver. Me gusta verte comer y disfrutar tu comida. Al estar con la emoción de hablar contigo. A la primera, dice, ya le acepté, vamos a ver si llega, a ver si llega, a ver si se puede, porque le digo que yo nunca he hecho esto. Como que me mandan solicitud para salir en pantalla conmigo. ¿O será que los que están llamando no quieren hablar? A ver. ¡Hola! Hola, Berito. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Fíjate aquí, que yo... ¡En el disfrute! ¡En el disfrute! Apareces ahí y viene y dice, únete al en vivo de Vero. Y yo dije, bueno, a ver qué pasa. Y pues gracias por mandarme, aceptar mi invitación. Muchas gracias. ¿De dónde nos mira? ¿Dónde nos mira? Ay, se va la señal. Estoy en Louisville, Kentucky. ¡Oh! ¡Saluditos! Sí, y bueno, solamente quiero decirte que adelante, que tú no te tienes que fijar en los comentarios, porque nosotros no venimos aquí en este mundo para agradar a la gente, porque no... Nunca vamos a agradar a nadie, siempre nos van a ver defectos en todo. Entonces yo solamente pues quería decirte estas palabras, sigue adelante, eres una mujer emprendedora. Tengo otra amiga que ella me dice, wow, dice, yo tengo a una persona en Facebook que se llama Vero Gómez, ella cuando yo me siento triste, ella me levanta, me dice ella. Yo le digo, sí, esa mujer es una gran emprendedora y las palabras que tú dices de poner a Dios siempre en primer lugar, es lo que yo he hecho en mi vida y mi vida ha cambiado. Y yo quisiera contarte aquí mi gran testimonio, pero en este momento pues yo me tardaría mucho y solamente yo quería saludar a tu público, saludarte a ti y pues estas son mis palabras. Qué linda. Dios la bendiga y saluditos a toda la gente que nos mira en Kentucky. Gracias, gracias. Sí, hay muchas mujeres aquí que te ven. Ay, qué linda. Ok, mamita, fue un gusto. Dios la bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Ok, pues. Acepta a las demás porque todas traen palabras. Sí, ahorita voy a ver si puedo aceptar a alguien más. Bye. Okay. Bye. A ver si puedo eliminar. Cambiar espectador, rol de invitado. Ay, Dios, ni sé cómo cancelar. Ya lo cancelé. Oh, tiene razón, a ver si acepto a alguien más, pero me están siguiendo aquí llamando. Aquí está Rosa. Vamos a ver a Rosa. A ver, porque me mandó aquí que quiere salir conmigo. A ver si se puede. Aquí hay de Kentucky. ¡Guau! Wow. Alicia también me mira de Kentucky y dice, saluditos, querida. Vamos a ver si la otra también, si se puede. Me mandó solicitud, a ver si se puede. Perdone mi luz. A ver, lo vamos a apagar. ¿Lo apagamos? Sí.
¿Nos quedamos sin luz? No, vea. A ver. No, pues está peor. No, está peor. A ver si la otra acepta, a ver cómo está. ¿No se puede? ¿No se pudo? A ver, vamos a ver a alguien más aquí. Aquí hay una solicitud más. A ver, aquí veo, a ver, vamos a ver si se puede, a ver si se puede. Ya, este último, pues si le acepto a todas, no vamos a terminar hoy. Necesito vender y la gente sigue llamando. Ay, este caldo me quedó, me cayó muy rico. Deberías hacer un video especial así para los que te seguimos. ¿Sí, verdad? Vamos a ver si aquí ya va a poder. Estoy comiendo los famosos tacos de nada. ¿De qué? ¿Tacos de nada? No entendí. A ver. Hay más carne abajo, mi gente. Ay, qué rico. Hola, Vero. Hola, no la veo. Ya, no, estoy trabajando. Solo quería saludarte. Es que me mandó la solicitud aquí, quería salir conmigo en pantalla. Oh, está bien, lo siento. No, no se preocupe. Bye. Bye. Está en el trabajo. Está en el trabajo. Aquí tengo dos más solicitudes, vamos a ver. No sé a quién aceptar. No sé a quién aceptar. Bueno, ya el último, nos vamos, pues vamos. Tengo que seguir trabajando. Anita Duarte. ¡Ay, qué linda! Gracias. Juanita Guille. Bendiciones, hermana. Soy pastora, dice. Me gusta ver sus videos, son de bendición. Gracias. Gracias, pastora. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí. O sea, porque su rango está acá, ¿ve? Yo estoy abajo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí. Vamos a ver si la otra que le mandamos, a ver si va a salir ahí, a ver si se puede. Porque muchos saben, mandan la invitación, pero no saben cómo conectarse con nosotros. Alicia Tobar. Hola. Hola. No quiere mostrar su cara. Está bueno, yo los entiendo. Les da pena. Les da pena. ¿Para qué me mandan la solicitud, pues, si no quieren salir? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eliminar. Me da opción de eliminar y de bloquear. No ha de saber cómo, Verito, dice. Tal vez. No sabe. Por eso yo nomás te veo de... A ver. Pero es que no lo puedo ni eliminar. Solo me da opción de bloquear Chairza y no la quiero bloquear, querida. Mejor sálgase del video. Haga eliminar y ya. Porque aquí yo la quiero eliminar y solo me da opción de bloquearla y yo no la quiero bloquear. Bueno, aceptar. Voy a aceptar uno más y me voy. Yo estoy de uno y en uno nunca termino. No, pero el otro no se va. ¿Qué onda?
Hola, Vero. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Terminando mi caldo. ¡Uy! Te acabo de agarrar en vivo y me uní para ver si tenía suerte de saludarte. Ah, pues ya ves. Sí, la acepté. ¿Cómo está? Muy ¿Dónde bien. Nos mira? De Nicaragua. Soy Blanca Celedón. Siempre veo tus en vivos. ¡De Nicaragua! ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué hora es allá ahorita? Son las 12:30. 12:30. Cuénteme, ¿ya almorzó? Aún no. ¿Y qué va a almorzar? Cuénteme. Voy a comer una carne molida con papita, zanahoria, frijolitos cocidos, qué arroz. Rico. ¡Wow! ¿Y usted, dónde es tierra fría o tierra caliente? Vivo en Managua. Es caliente, pero soy originaria del norte del país y es frío, pero no como allá donde estás tú. ¡Wow! ¡Qué bonito para mí! ¡Qué emoción! O sea, yo estoy en Atlanta, Georgia, y me mira desde, ¿cómo dijo? ¿De Nicaragua? Nicaragua, sí. Wow, he viajado a Estados Unidos y he deseado irte a conocer, pero pues no he ido a Georgia. Ah, bueno, a ver cuándo viene para acá. Georgia es bien bonito. Aquí sí. En Georgia no cae nieve, cae de vez en cuando, y la gente aquí es amable, es buena. Es un lugar muy bonito. A mí me encanta Georgia. Qué bien, te admiro, te sigo desde hace mucho tiempo, sigo a tus hermanas también. Y sos un ejemplo para mí. Soy cristiana, soy hija de pastores. Ay, y pues estoy emprendiendo un negocio en mi casa y te pido que ores por eso, ¿oíste? Pues aproveche la promoción gratis, mija, aproveche, díganos qué es lo que vende. Pues tengo una distribuidora de pollo, se llama Distribuidora Blanqui, como mi nombre. ¡Wow! Sí, no sé si se logra ver. ¡Ay, qué bonito! Eso me recuerda a Guate. Allá está mi hijo. Saluda, hijo. Dígale que le mande saludo a las más de 800 personas que lo están mirando. Saluda, hijo. Saluda. Hola. Sí, okay. Y aquí está, aquí está mi publicidad, mira. Ay, tan lindo. Pues enfóquenle la cámara ahí para que la gente que la vea en Honduras, porque también tenemos más seguidores, que la vean. Claro, yo quiero ver ese postal ahí, póngalo en pantalla. ¡Wow! ¡Qué Y pues sí, estoy en mi casa emprendiendo, y cuando vengas a Nicaragua aquí tienes una casa, Vero. Ay, muchas gracias, de verdad que le voy a tomar la palabra. Si Dios nos permite algún día, pues claro, me encantaría. Así es, y nosotros sería una bendición recibirte en nuestro hogar. Ay, qué bendición. Muchas gracias por mandarme la invitación aquí también, porque hoy me encantó haber llegado tan lejos, la verdad. Gracias a ti por aceptarme, Vero. Wow, Dios, siempre me haces agua la boca con tus comiditas. Gracias, Dios la bendiga. Amén. Ore mucho por su negocio. Cada mañana en las esquinas declare bendición, y sobre todo atienda bien a sus clientes, porque hay algo que me he dado cuenta: la gente regresa cuando uno los atiende de buena gana. Aunque a uno le duela el estómago, aunque uno tiene problemas, aunque usted trae tristeza, uno tiene que poner una cara como que nada pasara, porque los clientes no están tristes. Somos nosotros los que a veces estamos tristes, somos los que a veces pues tenemos a veces problemas familiares, problemas de económico, diferentes cosas, y la gente no sabe. Ellos vienen a comprar, así sea una galleta, un chicle, que compren siempre. Eso es mi consejo para todos aquellos que tienen negocio. El cliente no tiene la culpa. Uno tiene que atenderlos de buena gana. Así. Y ellos regresan. Y vamos a tener un cliente seguro y siempre. Y wow, me encanta. Échele ganas, mamita. Échele ganas. Ya sabes, ahora siempre por Distribuidora Blanqui. Distribuidora Blanqui. Sí. A ver, mi gente, mándale like para la Distribuidora Blanqui. Por favor, ayúdenme, motiven a esta mujer emprendedora también. Uy, me encanta. Saludos a todas esas seguidoras que están ahí, que nunca te dejan y cada vez son más. Ahí
estamos. Yo soy una de ellas. Ay, qué bonito. Ok, mamita, mire usted, no sé si le sale en su pantalla o no, pero aquí me está saliendo que la gente le está poniendo likes. Pues, y eso es muy lindo. Sí, ya lo logro ver, sí. Gracias eso a todas. Eso es apoyo, me encanta. Sí. Bueno, fue un gustazo saludarla. Dios la bendiga. Que voy a seguir bendiciendo. La gente me está llame aquí. Ok. La dejo, bendiciones. Bendiciones. Bye. A ver, vamos a ver cómo lo cambiamos. Ahora no sé cómo cortar yo también. Sí, yo tampoco, no, nunca he hecho esto. Bueno, vamos a ver. Si no, aquí nos vamos a quedar toda la noche sin parar. A ver. Ay, Dios, qué divertido estuvo esto, me encanta. Me encanta. Vamos a ver si aceptando a alguien más se va de pantalla, porque ahí tengo otra. Que se llama igual que mi hija, vamos a ver. No puedo. En la X. Ah, estoy uniendo otra. Sí, ahí me apareció. Hello. Vamos a ver quién anda ahí. Hola, Berito. Hola, Raquel Buñuelos, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios, muy bien. Cuénteme, no la veo. ¿Le da pena salir en pantalla? Un poquito. Oh, ¿de dónde nos mira? Desde Denver, Colorado. Colorado, ¿qué tal? Mucha nieve, ¿va? Mucha nieve. Wow. Pues debería demostrarnos la nieve aquí, ¿verdad? Para las personas que estamos aquí, que claro. Salgan afuera de tu casa, muéstranos. Es que no puedo poner la cámara. Oh. Bueno, nos vamos a quedar con ganas de ver la nieve entonces. Pero muy agradecida con tenerle de amiga aquí en su canal. Me da mucho gusto siempre escucharla, de bendición, que siempre está dando motivación a las mujeres. Gracias. Ahí estamos echándole ganas mientras Dios nos dé vida. Aquí estamos apoyando, ayudando, tal vez no económicamente, pero por lo menos diciéndoles que sí se puede, sí. O demostrándoles que sí se puede. Lo más importante que imparte la palabra de Dios, que es lo más importante, porque eso es lo que motiva a las personas a seguir adelante y a seguir echándole ganas para servirle al Señor. Hay veces que se levanta uno, como todas las mujeres nos pasa, que nos levantamos, que no tenemos ganas de hacer nada y le prende, y cuando está usted hablando, échenle ganas, y no, se motiva uno y se levanta uno adelante. Sí, no, pues es que no, yo también hay días que no quiero, o sea, hay días que digo, ay, hoy no me quiero levantar porque pues me canso y todo, pero luego digo, es que si no me levanto, si no hago nada, hoy no gano nada. Entonces, yo misma me motivo, ¿entiendes? Porque no todos los días estoy como que con la energía al 100. Hay días que de verdad no quiero que nada. Pero después digo, no, sí tengo que echarle ganas. O sea, me acuerdo que no solo soy yo, tengo a mis hijas que me miran primero y tengo gente que me mira también, que de alguna manera se inspiran. Así que eso es mi fuerza también. O sea, así como me dicen que yo les ayudo como motivándolos, también ustedes me motivan a mí. Porque digo, wow, sí, tenemos que echarle ganas. Y es como un mutuo... a eso le llaman como, no sé si es retroalimentación o algo así. Sí. Porque, por ejemplo, hoy estaba, pues estoy vendiendo, ¿verdad? Me llamó alguien, me contó sus necesidades que están pasando con sus hijos y yo le hablé de Dios. Le dije, mira, yo puedo orar por ti, le digo, pero hay más poder en tu boca porque tú eres la mamá de tus hijos. Y le más o menos le instruí cómo sería. Me dice, le digo, ¿tú quieres aceptar a Jesús? Me dijo, sí, quiero aceptar a Jesús. Digo, vamos a orar. Y puse una pausa en vender, porque en verdad ofrecerle a Jesús a alguien y darle 10, 20 minutos de mi tiempo, vale, digamos más. Que dinero no gano, pero hay algo más grande que se gana, es una persona, es una familia para Cristo, y para mí eso tiene un valor, más bien no tiene valor, o sea, es algo que no tiene valor, es grandísimo. Entonces le digo, bueno, vamos a orar, y la atendí, oré por ella, y pues le dije todo lo que sentía decirle, y le dije, y te bendigo, Señor, vamos a orar. Y estuvimos orando ahí juntas por sus hijos de ella que estaban pasando, pues la verdad, algo difícil. Y me encantó. Yo dije, qué bonito poder vender ropa. O sea, entre mis ventas llega alguien que me dice, mira, necesito oración. Y digo, eso es como mi ganancia, ¿no? Eso es como mi propina. Sí. Eso es como, wow, ¿no? Y cierto. Ya me acostumbré. Por eso me gusta atender las llamadas así, porque siempre más de alguno me va a decir, mira, yo estoy pasando esta necesidad. Cierto. Y me encanta atenderlos así.
no pierdo nada. Con 10 minutos que oro con alguien no es dinero perdido. Más no. bien son almas que se ganan para Dios y para mí. Así es. Para lo más importante. Es lo más importante de ganar el dinero literal, es ganar almas para Cristo, que uh-huh. son las que son incalculables de precio allá en el cielo, que el Señor tiene una corona con nosotros allá. Amén. Entonces, no, es una bonita labor la que usted hace y la felicito y seguiremos orando por usted para que el Señor siga usando su vida a donde quiera que vaya. Al igual que usted, me encanta cantarle al Señor, yo canto también y pero es un placer darle la honra y la gloria al Señor con la alabanza. Amén, amén. Él se lo merece. Amén. Así es, querida. Así es. Bueno, fue un gustazo. Saluditos hasta Colorado y las personas que nos miran por allá. Sí, claro que sí. Bueno, cuídese mucho, mamita. Igualmente, Dios te la bendiga. Dios te la bendiga. Gusto de saludarle. Amén, igualmente. Cuídese, pues. A ver si podemos cancelar esto porque luego cuesta. Yo ni sé cómo se hace. Vamos a ver. Ya se pudo. Ojalá todos pudiéramos hablar contigo, Berito, dice Gloria Flores. Pues como les digo, con las que puedo, pues trato, mi gente. Y con las que no, pues les pido disculpas de antemano. Bueno, me gustó hacer esto con ustedes. Ay, qué bonito, qué divertido. Pero la gente allá, miren, dirán, Vero, ya salte de ese vivo que estás vendiendo. Sí, ya los voy a atender, ya los voy a atender. Mire, en este momento que yo estuve comiendo mi comida, voy a contar cuántas llamadas me entraron para que ustedes vean. Todos esos que usted ve rojos son llamadas perdidas. Vamos a ver desde que me senté a comer. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 llamadas perdidas. Miren nada más. Desde que me senté a almorzar. Ahorita me pongo pilas, ahorita los atiendo. Por eso no he subido las fotos. No puedo, no me da tiempo. Tal vez mañana se suben las fotos. Los dejo, mi gente, los dejo. Cuídense mucho, pórtense bien y vayan a comer si tienen hambre. Nunca más pasen hambre. Si usted pasaba hambre de niña, ahora no pase hambre jamás. No vuelva a pasar hambre. Ordene su comida si tiene dinerito. Y si usted no está trabajando, levántese, cocine. Nunca más repita esa historia. Porque a veces uno de niña pues se quedaba sin hambre porque pues no había. Pero ahorita no es que no hay. Sí hay. Lo que no hay son ganas de cocinar. Lo que no hay son ganas de salirse. Más cuando cae nieve. Porque hay mucha gente acá en Estados Unidos donde cae nieve, hace frío. No hay ganas de salir de la cocina. Pero sálgase, cómprese una chamarra como la mía. Y se pone a la cocina. Esa, una chamarra así, $7. Si usted dice, no tengo esa chamarra, pero vaya a Ross. Yo la compré en Ross por $7. Póngasela y póngase a cocinar. Y no vuelva a sufrir hambre. Nos vemos, mi gente. Bye. Dios nos bendiga rica y abundantemente. Dice Eva que me mira desde Campeche. Saluditos hasta Campeche. Felicidades saber que hay mujeres que motivan a otras. Gracias, querida. Gracias. Dios me las bendiga. Ay, Dios. Es que cuando me conecto en vivo no las quiero dejar. Es que como que me da una lástima. O sea, me han entrado uno por uno y después de un solo plac me voy. No, pues no. Wow, qué bello es Dalton. Dalton es bonito, ya fui por allá. Raquel Bañuelos, saluditos, querida. Saluditos. Ali, siempre dejándome corazones. Gracias, querida. Bye, dice Flori. Bye, 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 bye. Bye. Bye, bye, bye. Ok, mi gente, nos vemos hasta la próxima transmisión. Adiós.